Réseau Internacional de Droits de l'Homme. Señor Vicepresidente, Ríos envenenados con metales pesados, cultivos de subsistencia destruidos con fumigaciones de glifosato, territorios ancestrales despojados de bosques e invadidos con palma de aceite, ausencia de servicios de saneamiento, salud y educación, pobreza, desplazamiento forzado, masacres, desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Esta ha sido la realidad de los afrocolombianos durante las últimas décadas. Un año después de iniciar el decenio afrodescendiente en 2015, en Colombia se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Desde entonces los pueblos afrocolombianos, quienes no fueron consultados adecuadamente sobre la ne negociación del mismo, han sido revictimizados con la violencia ejercida en contra de sus líderes sociales y defensores de derechos humanos. Instamos al gobierno de Colombia a asumir más allá de los discursos las responsabilidades adquiridas mediante mecanismos y convenciones internacionales, en especial las que atañen a la consulta previa, libre e informada. Le instamos también a que restablezca en su integridad los derechos sobre los territorios comunitarios usurpados por la industria de la palma de aceite, a restringir la actividad minera legal en zonas hídricas de importancia para la supervivencia de sus comunidades, a abstenerse de retomar las fumigaciones con productos cancerígenos sobre sus territorios y a tomar medidas efectivas de protección colectiva que garante, garanticen el libre desempeño de las labores de sus líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Muchas gracias.